Buenos días, ¿dan ustedes su permiso? Sí, por supuesto. Adelante, Meritón. Me alegro mucho de verle. Y yo a usted, doña Adela. Qué alegría tan grande que haya despertado. ¿Cómo se encuentra? Bueno, algo dolorida, pero con muchas ganas de regresar a Fonteviejo y retomar mi vida. Allí la esperamos todos con los brazos abiertos. Díganos, Meritón, ¿qué le trae? Mira, don Carmelo, ¿puedo hablar con usted y con don Severo en privado? Sí. Hable sin ambages, Meritón. Todo lo que tenga que decir, podemos escucharlo también nosotras. Gran, no soy portador de buenas noticias. Algo ha ocurrido con su agresor. ¿El qué? No ha vuelto a conseguir. Basilio se ha fugado.